bienvenido. Y finalmente haciendo este video que me da mucha ilusión, me da mucha emoción hacerlo y todo gracias a ustedes. Este video es en colaboración con Temu. Sí, esa página que nos está apareciendo por todos lados, bueno, o por lo menos a mí, me aparece por todos lados con propagandas y con unos precios que para qué, que ninguna página otra los tiene. Ya yo estuve haciendo mi comprita anteriormente de aceptar la colaboración con ellos. Estuve ordenando algunas cositas y bueno, estuve haciendo los jueguitos esos que hacen ellos de ruletas y de cosas para que te ganes algo gratis. Y me gané 3 cosas gratis con la compra de 5. Resulta ser que el pijama que vieron anteriormente fue gratis. Los vasitos, los pequeñitos, fueron gratis. Pero como quería el tamaño un poquito más grande, después me ordené los más grandes. El pantalón que tengo puesto hoy también fue gratis. Así que esas fueron mis 3 cosas gratis que me llegaron de Temu con la compra de 2. Lo que estuve comprando fue un pijama para la niña y otra cosita que la verdad no me recuerdo bien ni qué fue. Después que me llegó, que vi la calidad y todo, acepté un correo electrónico que me mandaron ellos y decidí colaborar con ellos. Porque aquí este canal no va a haber colaboraciones si no son de calidad. Entonces sí acepté la colaboración con ellos. Ellos me mandaron un correo electrónico donde decían que querían colaborar conmigo porque les gustaba mi canal, que veía que tenía un potencial. Y bueno, gracias Temu por ver ese potencial. Y bueno, si es primera vez que me ves, te invito a que te suscribas para que ese potencial crezca y salga a la luz. Entonces te invito a que formes parte de esta familia. Nada, vamos a abrir ese paquete de Temu que me tiene muy emocionada. Por aquí está. Entonces, nada, vamos a abrir el paquete porque ya estamos ansiosos. Vamos a ver qué hay adentro.
Bueno, y los stickers, miren cómo hay. Hay bastante. Ya limpié, bueno, la computadora, ya le pegué, ya le puse ya el cover. Quedó perfecto el cover de la computadora. Y estos son los stickers que voy a estar poniendo. Una cartera con... ay, esto me encanta. World Travel. Y travel por acá, una cámara, un carro, otro más, maleta, me encanta. Y esto aquí que da señalizaciones, me gusta muchísimo, todos los stickers. Buenos días, después de lo último que grabé, que fue haul de Temu, he estado un poquito complicada y no le he enseñado cómo quedó todo. Resulta ser de que estuve haciendo como la esquinita de la oficina de la casa aquí en mi cuarto. A ver, les voy a mostrar. Estuve haciendo esta esquinita, así puse esas dos tablitas ahí y puse para poner cables y cosas dentro de esas cesticas. No sé, me gustaron esos cuadritos que lo vi el otro día y nada, le di un toquecito girly ahí con florecitas y una cosita de olor. Por acá les enseño que tengo mi primera cámara que tuve cuando llegué aquí a los Estados Unidos. La cámara llevará como unos 15, como 15 años conmigo. Y esto es una bolita del mundo porque, bueno, me gusta todo lo que tiene que ver con las bolas del mundo. No sé, me encantan. Es un sacapunta que compré en San Agustín la primera vez que fui y me gustó muchísimo. Y nada, unos libritos ahí. Y aquí la mesa de la computadora para poder trabajar, editar y todo más acogedor. Pero como verán, no tiene puesto el mat, no tiene puesto el teclado, no tiene puesto nada de lo que estuve comprando en Temu, porque me lo llevé todo para la oficina donde trabajo oficialmente estos 5 meses que vienen. Soy preparadora de taxes y bueno, trabajo en una oficina 5 meses en el año y el resto del año va a ser aquí. Así que me lo llevé todo porque me gustó todo. Me lo llevé para la oficina y cuando se acabe la temporada, entonces vengo y las traigo para acá nuevamente. Nos vamos, que vamos a ir a mirar cómo quedó. Bueno, ya llegué aquí a la oficina y les voy a mostrar cómo se ve todo puesto ya. A ver, vamos a comenzar por aquí atrás. Por aquí, bueno, hoy no es ni lunes ni es día 8. Hoy es, vamos a ponerlo bien, hoy es jueves, día 11. Día 11, aquí ya lo tienen. Por acá tenemos el perrito, que créanme que yo pensé que era más grande, la verdad, pero bueno, no importa, me gustó muchísimo. Ya por aquí, eso fue lo que estuve poniendo, pero bueno, armé este mueble. Los cuadritos, dejé 3 en la casa, le compré el marquito y dejé 3 en la casa para poner yo allá, pero tengo que comprar los otros 3 marcos porque eran 9. Por aquí, bueno, ya verán, está esto que es lo que pedí para poner las plumas, poner los markers, esto que es whiteout y la cosita que lo aguanta. Por aquí el mat, mírenlo, qué bello, qué hermoso, y la verdad que está muy cómodo. Y el teclado me gustó muchísimo. El mouse lo cambié por este porque este como que lo siento más fuerte. El otro lo tengo acá en la gaveta, está por allá adentro. Las plumas que ordené, las otras cositas que bueno que estuve ordenando, de los vasos estos térmicos, que es la florecita para el absorbente y la basecita para que no se arañe la parte de abajo y nada, es uno para la niña mía y le di el otro a mi sobrina porque era uno para ella y uno para mí, pero bueno, mi sobrina le encantó y bueno, yo le di el otro. Y nada, las otras cosas que me llegaron las tengo también por allá por la casa, otras cositas, y estoy feliz con todo como me quedó. A ver, les voy a mostrar desde la puerta así para que lo vean con amplitud. Bueno, la oficina se ve este año así. Los cuadritos ahí me encantan. El mueble este aquí también, que ahora está organizado, pero dentro de poco eso se llena de files. Aquí puse estos cuadros que yo lo tenía antes en esa pared. Los puse para acá y puse un cuadrito allí familiar, pero tengo que cambiarle la foto.
tengo que ordenar las fotos, las voy a ordenar, eso está a momento y voy a cambiarlas. Nada, así es como se ve la oficina este año. Y bueno, además está decirle que todos los códigos de las cositas que me estuvieron mandando van a estar en la descripción del video. Y aquí yo muy feliz con mi cover de la computadora. Miren cómo se ve, no sé, me encanta, como que me da como que más motivación para trabajar, para poder viajar y llevarnos experiencias. Los cuadritos ya los puse, compré unos marquitos y bueno, puse los tres cuadritos que me faltaban aquí en la casa. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Si es así, me dejas un like, te suscribes si es primera vez que me estés viendo y te invito a que formes parte de esta bella, hermosa y cariñosa familia. Los quiero a todos aquellos que siempre están aquí presentes y un besote inmenso.